gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver algo que yo creo que os puede interesar bastante. Y es que en este vídeo vamos a ver la manera más fácil de conseguir 4 sobrazos, en los cuales yo os puedo asegurar que es casi imposible perder monedas. O sea, vais a salir ganando sí o sí. Por cierto, que estoy grabando esto justo después del directo que hice anoche jugando FUT Champions, donde nos lo pasamos bastante bien. La verdad es que el directo fue bastante tranquilo. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡No! ¡Dios! También es verdad que el juego, pues, nos jodió bastante con algunas cosillas, pero al fin y al cabo es un juego y hay que tomárselo con humor, ¿no? Tampoco hay que enfadarse. Aparte, hijo de puta. ¡Ah! ¡Qué penalti! ¡Va, tío! ¡Va, va, va! ¡Por favor, por favor! Acaba de morir Mbappé, tío. ¡Rip Mbappé! Míralo. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Pero que no lo pitas tú! ¡Que no, tío! Esto no puede ser, esto no puede ser. Y sobre todo lo que más me enorgullece es que dimos bastante buen nivel y jugamos muy bien todos los partidos. No sé, tío, seré muy malo, seré malísimo o algo. Es que si no, no entiendo. Seré horrible, seré una mierda. Pero bueno, no estamos para hablar de eso, amigos, ya que tenemos aquí algo muy interesante. Que hay, como he dicho antes, la mejor manera de conseguir 4 sobrazos. Y es que, como veis, tengo aquí en favoritos 2 SBCs guardados de ligas. Uno es el de la Championship, que está de segunda división inglesa. Y la otra, la de la Serie A, la liga italiana. Lo que hay que hacer aquí es muy simple, amigos. Simplemente entramos aquí en el SBC de la Serie A y nos vamos al SBC de la plantilla de la Lazio. Que es que al completar esta plantilla nos van a dar un sobre de 25.000 monedas. Un sobre de jugadores oro premium. ¿Qué pasa? Pues que a mí esta plantilla solo me ha costado 7.200 monedas. O sea, vamos a abrir un sobre de 25.000 por 7.200 monedas. ¿Vale? Para que veáis aquí que no miento. Aquí tenéis el precio de todos los jugadores que he comprado. Y por 7.200 monedas tenéis un sobre de 25.000 que lo canjeamos ya. Luego más abajo tenemos el del Nápoles. El del Nápoles, que no nos dan un sobre de 25.000, pero nos dan un sobre de jugadores top de oro. ¿Qué sobre es este? Es un sobre de 45.000 monedas. Esta plantilla, pues al ser un sobre más tocho el que te dan, pues obviamente es más caro, pero aún así vale como 16.000 monedas esta plantilla. Y es que por 16.000 monedas, pues la verdad es que sale bastante rentable hacer este sobre, ¿vale? Aquí tenéis el precio de todos. Entregamos también esta plantilla, plantilla del Nápoles, le damos y tenemos ahora sobre de 45.000 monedas aparte. Una vez tengamos estas dos plantillas entregadas, lo que hay que hacer ahora es salirnos e irnos a la de la segunda división inglesa, Championship, porque aquí también hay, por ejemplo, la del Middlesbrough, creo que se llama así este equipo. Entramos y nos darán un sobre de 25.000, sobre oro único. Esta plantilla me ha costado 9.700 monedas, seguramente sea el SBC que menos rentable sale a hacer, pero aún así te dan un sobre de 25.000, que también está muy bien, y aunque salga un poco más caro, pues realmente vale la pena. Por cierto, algo que se me olvidaba es que tenéis que comprar a todos los jugadores de todas las plantillas a base de puja, ¿vale? Tenéis que pujar, porque como compréis por compra ya, el precio se os va a disparar un montón, y por puja siempre sale más barato. Me he salido sin querer. Entregamos sobre de 25.000 monedas, tenemos ya el tercero y nos faltaría un último, el cual es la guinda del pastel ya, porque es 4 sobres bastante tochos tenemos aquí para abrir. Vamos con la plantilla del Sheffield Wednesday, ¿vale? Entramos aquí en la plantilla de este equipo y como veis tenemos otro sobre de 25.000, y este equipo es el más barato de todos porque tan solo me ha costado 7.100 monedas todos los jugadores, con lo cual sale muy muy rentable hacer esto. Vamos a enviarlo ya, sobre de 25.000, y tenemos ya el último sobre de todos, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es comprobar si realmente ha valido la pena o no hacer estos SBCs. A ver, ¿por cuál empiezo? Vamos a abrir primero el de sobre de jugadores oro premium este. Vamos a ver. ¿Un caminante? No camina. Está Suárez, ¿eh? O sea, recordad que está Suárez y no puede tocar Suárez. Nos quedan 3 sobres. Vamos con este oro único. Vamos a ver si este camina. Por favor. No camina tampoco, tío. Vamos a ver, panel por lo menos. ¿Vale? Cuidado. ¿Holandés? ¡MD! ¡Uy, Rubén! Robén 85 de media. No camina, recordemos que Robén no es caminante porque le han bajado la media 85. Pero ya veis, o sea, con este Robén habremos recuperado un montón de monedas. Vale como 13.000 monedas, que eso ya es el precio de 2 SBCs que hemos hecho, ¿eh? O sea, que de momento estamos recuperando bastante. Vamos a ver, otro de 25.000, le damos y... no camina. Vamos a ver, panel otra vez, vale, cuidado. Uy, MI. ¿Qué es esto, tío? Carrasco. Por lo menos, pues parece que salen cosas, ¿no? Aunque sea paneles, como veis aquí, bueno, 2.000 monedas Carrasco, tampoco está tan mal. Este es el más tocho, ¿eh? O sea, es el más tocho de todos. Así que supuestamente aquí el caminante tiene que estar bastante probable, ¿no? Que salga. Vamos a ver, le voy a dar. 3, 2, 1. Dame un caminante, camíname. Camíname, por favor, dame. ¡Vamos! ¡No, tío! ¡Qué asco, joder! ¡Va! ¡Va! Pues nada, Wanyama.
¡Buah, qué mierda de sobre! Pero bueno, amigos, yo creo que hemos recuperado bastantes monedas. No sé si las 40.000 que nos ha costado esto, pero ¿sabéis cuántas monedas nos hubiésemos gastado si los sobres que hemos abierto los hubiésemos comprado con monedas en la tienda? Pues en total estos 4 sobres nos hubiesen costado 120.000 monedas si los llegamos a comprar en la tienda. Algo importante es que si vosotros al hacer la plantilla veis que los jugadores están como más caros de lo que me ha costado a mí, es normal porque este tipo de jugadores como que cada día cuestan algo distinto, así que simplemente es ir viendo cada día cómo van cambiando los precios y cuando estén baratos otra vez, pues los compráis y ya está, ¿vale? Así que paciencia, porque los SBCs no se van a mover de ahí. Así que nada, amigos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si llegamos en este vídeo a 1000 likes súper rápido, o sea, en menos de 20 horas, subiré mañana mismo otro vídeo de este estilo. Pero igual en vez de 4 sobres, pues son 3 o 5 sobres. Así que yo me despido, dejar un like, suscribiros y nos veremos en el próximo vídeo.